Bien, estamos ahora con la licenciada América del Carmen Pérez, es la nueva presidenta de la Asociación de Abogadas de Tabasco, Asociación Civil, ¿verdad? Licenciada, nos da mucho gusto que esté ahora con nosotros aquí en CNE Televisión. Muchísimas gracias, les agradezco la cordial invitación y pues aquí estamos atentos a lo que ustedes quieran saber sobre nuestra asociación y cuáles van a ser las metas que vamos a tratar de conseguir. Ya hay una, esto es una razón de género ya, porque sí, es la Asociación de Abogadas de Tabasco. Por Tabasco siempre, lógicamente, hay muchas asociaciones, muchos organismos, pero que la encabezan los varones. Los varones, también hay algunas asociaciones que le encabezan las mujeres, pero aquí estamos en el aspecto jurídico. Y efectivamente ya nosotros hablábamos de esa equidad, de esa igualdad. Esta asociación se fundó con, bueno, el año 1974, ya tiene más de 35 años que está funcionando y pues queremos seguir dándole ese seguimiento. Que, ¿cuál es la finalidad? Un sentido de pertenencia, ¿no? Darnos a conocer, llevar proyectos para la sociedad, todo es el enfoque al beneficio de la sociedad. En ello va incluido beneficio también hacia las mujeres, hacia los niños, a las personas de la tercera edad. Aquí no estamos discutidas en ningún momento con el género. También para los varones, si hay algunos temas importantes, pues también los tocamos. Claro, hay varios aspectos importantes dentro del desarrollo judicial y, digamos, dentro del desarrollo procesal en México y prácticamente en Tabasco. Y una de las cosas importantes, abogada, es los juicios orales. Ah, bien. El nuevo sistema penal que se implementó a partir del 2008, bueno, eso nos está permitiendo que tenemos que innovar, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. Y de eso se trata. No puede, el derecho penal no puede estar estático. Tiene que ir evolucionando de acuerdo a cómo va la misma sociedad. Tabasco ya afortunadamente se encuentra dentro de ese esquema en el cual pues, está preparando a todos los actores que van a participar. Y a la población en general, a la sociedad, a los abogados postulantes, a estudiantes, y les decía yo al público en general que quiera en un momento dado recibir estas capacitaciones. Bueno, las instituciones están abiertas, tengo entendido, y también nosotros estamos llevando dentro de esos esquemas un planteamiento. Vamos a ver esos proyectos, lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pues todavía estamos estrenando esta presidencia, pero vamos caminando. Has hablado de algunos conceptos elementales como innovación y desarrollo de la sociedad. Yo te hago una pregunta tomando en cuenta el cuestionamiento que te hice. ¿Está desarrollada, está lo suficientemente, digamos, apta la sociedad, el órgano judicial, los abogados postulantes para entrar a un sistema de juicio oral? ¿Está plenamente desarrollado? ¿Se puede, digamos, hacer juicios orales ya de una manera profesional? Mire, todo tiene que llevar un proceso, porque si se hacen las cosas, bueno, estamos. Esto se da desde 2008. Nos está dando la Constitución una término del 2016. ¿Qué habla con esto? Las instituciones, las que están dentro de ese engranaje, que es pues la seguridad pública, Procuración de Justicia, la administración,
la Defensoría Pública y que no podemos dejar desairado el sistema penitenciario. Todos tienen que trabajar de una manera conjunta, lo están haciendo. El tribunal está capacitando desde hace 2 años o 3 años a su personal. La Procuraduría, de la misma manera. Defensoría de Oficio, bueno, que va a ser ahora que el Instituto de la Defensoría Pública, de igual manera. Entonces, ¿a dónde debemos enfocarnos un poquito más? Bueno, a la preparación, capacitación de la policía y de la gente del Ministerio Público. Esto no quiere decir que los jueces se tienen que quedar a la saga, ni quiere decir que el defensor público igual. No. Pero ¿por qué la policía y el Ministerio Público? Como todos sabemos, tienen otro esquema distinto. Ellos van a tener, sobre todo el Ministerio Público, es la carga de la prueba. Tiene que estar debidamente capacitado. Sí está, no al 100%, pero un 70%, 75% sí están capacitados todos. Pero llegar a la faceta de lo que es el juicio oral, bien, tiene que haber un proceso. Muchas veces, ante el juez de control, puede quedar este caso. No sé, se usan medios alternos, o puede ser que el imputado en ese momento diga, bueno, sí, yo cometí el delito, el hecho, y hasta ahí, y el Ministerio Público está de acuerdo, bueno, entre lo que está el planteamiento, puede quedar hasta ahí. Pero muchas veces dice, no, nos vamos hasta la última instancia, que es el juicio oral. Como todas las cosas nuevas, nos impactan, ¿no? En ese momento, ya debe de estar debidamente preparado los actores. Ahorita en Macuspana se están llevando ese procedimiento, ese nuevo sistema, pero no han llegado todavía a esa etapa final. Es más, en algunos lugares, como por ejemplo Chihuahua, que fueron de los que principiante en este nuevo estilo, en un año pueden llevar hasta 4 o 5 juicios, pero ya hasta esa última etapa. No es por temor, no es por desconocimiento. Lo que pasa es que la misma ley nos da un preámbulo en qué sentido. Bien, si el imputado hasta eso, porque en este nuevo sistema, como es adversarial, las partes están en igualdad. El imputado dice, bueno, pues ya cometí el delito, ya no quiero seguir con este procedimiento. Entonces, ante el juez de control, dice, bueno, él hace su planteamiento, el Ministerio Público está de acuerdo con su carpeta de investigación, Pedro López el responsable, la víctima, el agraviado, dice, está bien, yo me doy por reparado del daño, a lo mejor llega en ese momento, bueno, le voy a reparar el daño. Entonces ya el juez de control dicta su sentencia y ahí termina este procedimiento. Claro. Hay algo muy importante, algunos calificativos, algunos señalamientos que has dicho acerca, que has hablado acerca del Ministerio Público, acerca del juez, pero sobre todo aquí en Tabasco, la Procuración de Justicia, y hay una queja ciudadana, es una, en la conciencia colectiva, existe la falta de confianza, abogada, por parte de amplios sectores de la población hacia la actuación del Ministerio Público, ¿no? Y evidentemente esto deja mucho que pensar, porque una sociedad, conforme avanza, evidentemente debe avanzar también la Procuración de la Justicia. Rotundamente, no se puede quedar a la saga, nadie, ni nosotros los abogados litigantes, porque si no nos preparamos, no estudiamos, no nos capacitamos, ¿cómo le voy a responder a esa persona que está buscando que le lleve su caso, que está buscando una orientación o que está buscando que yo sea su abogada? ¿Sí? Bien. El Ministerio Público, la figura ha sido muy, como usted dice,
generadora de desconfianza muy cuestionada. Quiero decirle, es una figura de buena fe tan importante en este esquema que la misma Constitución le está dando ese pronunciamiento de su facultad de investigar. ¿Qué pasa? Yo le puedo cuestionar de decirle, yo lo que le puedo decir en este momento, hay excelentes ministerios públicos que se ponen la camiseta, que estudia y se prepara. Quizás veamos la parte detrás de la moneda, que hay algunos que piensan, esto no va a prosperar, esto no va a ser así. No, nosotros tenemos que tener una mente positiva hacia quién, hacia la sociedad, hacia nuestros ciudadanos, a nuestra población. Yo le estoy hablando del enfoque de abogada de este lado, porque le quiero decir, yo fui Ministerio Público, yo me formé en la Procuraduría General de Justicia, yo empecé a trabajar ahí como de la edad de 24 años, hice el recorrido, claro, no llegué a ser su procuradora ni procuradora, ¿no? Pero hice ese recorrido y es un trabajo tan humano en el cual debemos de tener el perfil y la sensibilidad, porque llegan personas que traen una problemática en el cual nosotros debemos de tener una, ¿cómo le dijera yo? La capacidad de oírlas, de escucharlas. Para entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a dirigir esa investigación? Es decir, ese corazón caliente, pero la mente fría. ¿En qué sentido? Bueno, está bien, soy sensible, estoy escuchando cuál es la problemática, cuál es su sentido de justicia que quiere, pero ¿hacia dónde la voy a conducir? No violentando en ningún momento la legalidad de la función. Tienen que estar preparados, están preparados. Yo sé que todos están preparando. Y le vuelvo a repetir, si aquel servidor público que no quiere prepararse, pues, entonces, ¿qué hace ahí, no? Claro. Ustedes iniciaron ya ahora este nuevo ciclo donde usted está al frente de esta asociación. ¿Asociación? ¿Qué trabajos van a desarrollar? ¿Qué proyectos tienen para, de alguna manera, catapultar a esta asociación de abogadas por Tabasco? Quiero decirle que ya hemos trabajado sobre algunos talleres en beneficio tanto de la equidad de género como de la sociedad. Y nuestros proyectos o nuestras metas es precisamente elevar nuestra voz. ¿En qué sentido? En beneficio de la sociedad. Ya dimos un taller sobre la declaración de las personas físicas en el periodo fiscal que hubo, 2013, y la verdad, pues, yo le agradezco a la gente que estuvo ahí y al maestro Belueta, que no nos podemos quejar, no fue muy bien. Otro taller, Escuela para Madres. Esa Escuela para Madres, aquí sí ya estábamos hablando de género, finalidad, que la mujer recobre su identidad. ¿En qué sentido? Muchas veces violentada, humillada, desde el seno familiar. Bueno, eso no quiere decirte que no puedas recobrar tu identidad como mujer. Tú vales, tú puedes, tú eres un ser humano valioso. La otra parte, como esposa, buscar el equilibrio y la igualdad. Ni tú tienes por qué, varón, mandar, ni yo tengo por qué estar sobre de ese mandato. Equidad, mismo derecho, misma participación, económica incluso, y la misma hacia los hijos. Vámonos hacia los hijos. La mujer puede ser, la madre puede ser, influenciar mucho en la educación. Igual, de la misma manera, pero con el rostro también de quién, del padre, no nada más de la madre. Ser respetuoso, seguir adelante, eres persona valiosa. Y, por último, la mujer espiritual. Enseñarle valores
a nuestros hijos. Esos valores que dice, oye, están perdidos. No, no están perdidos. Simplemente, ¿qué es lo que sucede? La mujer ya tiene otro rol. Ya es, tiene que trabajar, salir a trabajar. El salario no da. Tiene que ayudar al hombre en los gastos de la familia. ¿Dónde queda el niño o la niña? Puede ser que en el kinder, puede ser que quede en una guardería, o a lo mejor con la abuela materna, paterna, vecinos, en fin. Entonces, ahí es donde empieza a ver el desequilibrio de los niños, ¿qué formación van a tener? Por eso la madre, cuando llega al hogar, igual que el padre, tiene que dar calidad. La calidad y no tanto la cantidad, pero sí la calidad en el momento en que debe estar con sus hijos. Eso no podemos perder el rol nosotros las mujeres. El hecho de que yo esté trabajando no quiere decir que a mis hijos los voy a dejar olvidados. No, tengo que sentarme con ellos, tengo que platicar con ellas, tengo que ver la tarea, que llevo cansada. Bueno, lo único que sí vamos a tratar de pugnar es que se respete lo laboral. 8 horas. Va a decir, bueno, que es mujer y va a querer pelear eso. 8 horas. Para que la mujer tenga tiempo de cumplir con sus otros roles. Como madre de familia, como esposa, como compañera. En la educación de los hijos. Que llegue con esas ganas y ese deseo de revisar tarea y sentarse con sus hijos e hijas. E introducir los valores, el respeto, la honestidad. El respeto hacia los padres, el respeto hacia las personas de tercera edad. Podemos ver, incluso, personas preparadas que ni siquiera buenos días dan. Maestros, profesores, pueden pasar al lado de sus alumnos y no le dicen buenos días, buenas tardes. No. Con una indiferencia. Pero yo creo que ya aquí, ya no es de valores, aquí es de la cultura, de la formación que nos dieron en nuestro hogar. Claro. Hay algo muy importante, abogada. Sí. Y las mujeres, y más las mujeres abogadas, no pueden estar al margen de todo este acontecimiento político y judicial en Tabasco. Y es evidente que estás hablando de formación y de valores. Sí. Y hoy en día vemos una serie de acontecimientos judiciales que tienen que ver mucho con la capacidad y el talento también de cómo aplicar la ley. Así es. ¿No? Y entonces a veces vemos amplios sectores de la población que a quienes se debe de castigar prácticamente no se hace con mucha lentitud y como que en el proceso judicial interviene un proceso o un incidente político, ¿no? Y a veces la persecución y llevar a cabo totalmente el imperativo de la ley no es correcto, y lo vemos justamente ahora con los diferentes funcionarios públicos. Sí. Que salieron, que estuvieron en la pasada inmediata administración, de que prácticamente generaron un quiebre, un desfalco, una debacle a las finanzas públicas, y evidentemente pues estamos a medio año y no se ha hecho nada. Yo decía hace algunos días a alguien que tan peligroso, tan ilícito, o tan es tan delincuente quien hace justamente el transgrede la ley como aquel que lo encubre, ¿no? Claro. Entonces vemos este desfase entre quienes deben de aplicar la ley, y hay como una extraordinaria lentitud. Mire, yo entiendo muchas veces. Y me estoy refiriendo justamente, disculpa que te interrumpa, al caso Granier y evidentemente a la lentitud procesal, digamos, o persecutoria de parte del gobierno actual, ¿no? De que ha
existido, lo vemos en la conciencia colectiva, inclusive en el imaginario colectivo, hay la enorme percepción que este gobierno trabaja con lentitud, pero a veces quizás con una lentitud sospechosa. No, estoy de acuerdo en parte con lo que señalas. Efectivamente, muchas veces nosotros quisiéramos que aquello es facto, ¿no? Rápido, sí, ahí está. Te lo pregunto a ti, disculpa que te vuelva a contar, porque eres abogada y sabes perfectamente el proceso que se lleva, y además porque fuiste Ministerio Público y sabes cómo, digamos, integrar la averiguación previa con todas las documentales apropiadas y las periciales que se necesiten para generar esto. Sin embargo, antes de para concluir con esto y que tengas un panorama amplio para tu respuesta, en Chiapas, por ejemplo, el gobernador a las 2 semanas prácticamente tenía a 5 presidentes municipales en la cárcel. Y lo mismo en Puebla, en 2, 3, 4 semanas habían ya secretarios detenidos de la administración pasada inmediata. Y entonces, y en otros estados lo mismo. Claro, también ha habido lentitud en algunas cosas, pero aquí con una enorme carga de evidencia, por lo menos una evidencia que lo vemos, ¿no? Entonces no se ha actuado con extraña lentitud. Supongo yo que tú tienes una apreciación técnica. Precisamente. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice, en el sentido que la mente colectiva o los pensamientos colectivos ahorita dicen, ¿por qué no se actúa? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estuve en la otra parte. Se pueden especular muchas cosas y podemos tener visible muchísimas cosas, pero la ley a nosotros nos pide pruebas, y hay que demostrarlas y comprobarlas. ¿Sí? A mí me puede decir alguien, ahí está lo que tú buscas, puede que yo lo encuentre, pero para llevarlo a juicio, yo creo que pasos lentos, paso seguro, ir demasiado deprisa. ¿Qué ha pasado en esos otros estados? ¿No han salido? ¿Que bajo un amparo, o porque las diligencias del Ministerio Público no fueron debidamente sustentadas en el debido proceso? Acuérdense qué pasó hace con una francesa. Entonces, ¿de qué nos va a servir? Ir despacio, pero seguro. Esos pasos deben de ir seguros, muy seguro, porque ¿de qué nos va a servir todo este panorama, toda esta, ¿cómo me explicara yo?, toda esta colectividad que está exigiendo? ¿Por qué? Porque es a nuestro pueblo que ofendieron. Si el día de mañana un juez federal me llega a decir, ¿sabes qué?, Ministerio Público, tus actuaciones estuvieron buenas. Máxime que tenemos que respetar ahorita los tratados internacionales. Debemos de tomar en cuenta qué nos exigen para poder desarrollar nuestra investigación. Antes, la reina de la prueba era la confesión, la confesional, ya no. Por eso el policía debe de ser más técnico, más científico, al igual que el Ministerio Público. La ley es clara y precisa. Los elementos normativos, objetivo y subjetivo, tenemos que demostrar lo que nos dice la norma, que es robo, apoderamiento. El elemento objetivo, ¿cuál es? Bueno, ¿de qué te apoderaste? ¿Quién se apoderó de aquello? ¿Y cuál fue la intención de apoderarte de aquello? No le quiero venir a dar una clase de derecho penal, no, perdón, pero yo me refiero en esa parte. Si el Ministerio Público o la autoridad que le corresponda no lleva la aplicación que le exige nuestro código penal y nuestro código de procedimiento, señor, no va a hacer nada, ¿eh?
no va a ser nada. Pueden haber muchísimas especulaciones, pero ahí debe de haber una verdad histórica, que hay que comprobarla. Yo sé que Pedro mató a Juan. ¿Quién lo vio? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Si yo le respondo a estas preguntas de acuerdo a la legalidad, a lo que nos dice nuestra ley, no puedo hacer nada. Va a haber impunidad, porque sabemos quién es. Pero es lo que no se quiere. Yo creo que va de acuerdo al procedimiento. Yo no le puedo decir porque le soy honesta. Aquí sí me gusta ser honesta. No le he dado un seguimiento a estas investigaciones. ¿Qué es en realidad lo que han hecho? Yo escucho entre la voz de abogados que van bien y escucho lo que también dice usted. Oye, que van muy lento. Pero nosotros somos abogados y sabemos cómo se va a aplicar la justicia. Por mucha prisa, el que corre, ¿cómo está ese refrán? El correr demasiado no es llegar pronto. Más vale ir despacio, pero que cumplamos. Porque también si vamos a ir despacio y al rato le voy a decir, nomás no, ahí yo creo que sí tiene derecho nuevamente el pueblo a cuestionar. Claro, estamos conversando con la abogada María del Carmen Pérez América Díaz. América del Carmen. Ya estamos concluyendo. ¿Quieres agregar algunas cosas? ¿Quieres concluir? Bueno, antes que nada, agradecerle nuevamente este espacio. Abogadas de Tabasco, las que quieran integrarse a nuestra asociación, ahí estamos. En el teléfono 99 11 36 24 nos pueden buscar. Ya tenemos una página también en el Facebook que dice Asociación Abogadas de Tabasco. Las que quieren inscribirse, por favor, yo las invito, los exhorto. Vamos a tener buenos temas, buenos planteamientos sobre derechos humanos, sobre la equidad de género, sobre los derechos de los niños, sobre el sistema carcelario, que ahí sería otra plática, sobre el sistema penitenciario, ¿funciona o no funciona? ¿Cuáles serían esos puntos que deberíamos de precisarle también a la sociedad? Muchas, muchas, muchas cosas. Pues bien, abogada América del Carmen Pérez Díaz. Pérez Díaz, muchas gracias. Gracias a usted por esta cordial invitación y gracias pues también a nuestro radio escucha, ¿no? A los que nos miran, a los que nos escuchan, por aceptarnos. Muchas gracias. Para servirle.